Yo creo que es obligado hacer una mención de Galeano y de Günter Grass, que murieron los dos ayer. Nosotros buscamos, tratamos de hacer que la gente se aficione a la lectura. Vamos a iniciar ahora Calle del Libro, que por esta es la razón por la que estamos aquí reunidos. Y el coincidir con la muerte de estos dos grandes hombres nos hace pensar una cosa, que los libros, la lectura es algo muy importante. Galeano nos ha ayudado a entender y a conocer el mundo de América Latina de una manera especial. Y Günter Grass nos ha ayudado a entender Europa, que es muy difícil de entender y para la que ahora tenemos dificultades especiales. Sin ellos dos, nuestra vida hubiera sido más opaca, más oscura. Les tenemos que dar las gracias. Bueno, pues queremos en esta ocasión presentar la 16 edición de Vallecas Calle del Libro. Son 16 años con los vallecanos y las vallecanas fomentando la lectura, acercando a los autores y a los libros a la gente de todas las condiciones y de todas las edades e intentando vincularles, como de hecho sí se consigue, en todas las actividades y en todas las iniciativas que en torno al libro se van dando en Vallecas. Este año son casi 300 actos los que se han conseguido reunir y pensamos todavía que a lo largo de estos 15 días, del 15 al 30 de abril, se irán incorporando nuevos temas, nuevas ediciones, nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Esto cada año, siempre lo decimos, es un más difícil todavía. Cada año la gente se estruja más la cabeza y busca más iniciativas, busca temas más ocurrentes y hace de la lectura pues todo un oficio, ¿no? Para nosotros es muy importante que desde las escuelas infantiles, desde los niños más pequeños hasta los adultos, las escuelas de adultos, entiendan que es posible leer en todas las edades, a todos los autores y de todas las maneras. El libro, con la música, con el teatro, con las lecturas colectivas, con las lecturas de poemas, con la presencia de autores conocidos, pues es una referencia para esta edición. Vallecas Todo Cultura es una experiencia inédita, no solamente en España, sino en Europa. Es solamente un festival, que es el JAI, que tiene una orientación elitista y que desde luego no llega ni mucho menos al número de personas que se puede llegar aquí en Vallecas. Aquí la participación es muy masiva, yo creo que es lo que hay que valorar más positivamente. Es un acto fundamentalmente popular de amor a los libros y a la lectura. Este año tenemos la presencia de una poeta excepcional, Angelina Gatell. 89 años, 89 años de una vitalidad enorme, con unas ganas de comerse el mundo a pesar de sus 80 y tantos años, bueno, a pesar no, gracias a sus 80 y tantos años, y con una capacidad de comunicación que, bueno, pues se vislumbra en el libro, que la antología de poemas que hemos publicado de ella, que se ha publicado de ella, en la biografía que también se está repartiendo a los colegios, institutos, asociaciones, etcétera, se repartirán muchos libros por la calle de estos autores, se leerán textos de ellos, se leerán poemas y en definitiva intentaremos recuperar. Las escuelas de adultos de Vallecas tendrán una sesión estudiando la obra de Carmen Martín Gaite, Entre visillos, han estado leyéndola a lo largo de los últimos meses y pondrán en común con una presentación este día 23 de abril en la Asociación Al Alba. Y bueno, después otro hecho que hemos recuperado del pasado año, el año pasado estuvo Brasil, este año son dos países africanos, Mali y Senegal, los que también nos van a traer un poco parte de la cultura, parte, porque es difícil realmente recuperar y traer aquí toda la cultura senegalesa o maliense de estos dos países, ¿no? Pero vamos, tendremos talleres de iniciación a la música, a la tradición oral, contacuentos, algunos talleres sobre los derechos humanos en África y algunas actividades y actos culturales como música, teatro, etcétera, de estos dos países. Creemos que en estos 15 días van a ser activísimos en cuanto a las posibilidades de actividad, ¿no? El resumen de esto, pues, es que tendremos unos 6 encuentros con Angelina Gatell, 4 recitales de homenaje a Angelina, 3 exposiciones de libros con la obra de los poetas, 2 representaciones de obras de Angelina Gatell hechas en teatro, especialmente para esta edición,
un reparto de poemas, aproximadamente era un reparto de 5.000 libros en Vallecas, de los cuales 2.000 es la antología de Angelina Gatell, que se ha editado especialmente para esta edición, con una biografía que nos ha cedido ella también, que se está repartiendo por los centros, y después muchísimas actividades más. O sea que en general hasta 300 actos, en algunos casos se repiten porque es distinto centro, distintos cursos, etcétera, pero vamos, hasta 300 actos muy variados y creemos que interesantes para esta edición. Teleca, todo por la causa. Ahora estamos entre el frío y el calor. La semana pasada nos quejábamos de frío, la anterior de calor, y ahora estamos acostumbrándonos otra vez a lo que estamos, a la primavera. Antes de que terminase la legislatura en el Parlamento Regional, en el último pleno se debatió una iniciativa en defensa de los animales y en concreto para que no se les sacrifique cuando son recogidos por, me supongo, que las autoridades municipales. He salido adelante esta iniciativa, que es para hacer una iniciativa legislativa popular para que recoja esta medida, y lo recogieron, lo apoyaron todos los partidos, pero la iniciativa surgió de el Centro de Protección, El Refugio, y está con nosotros su presidente, el alma mater del refugio, de esta asociación de defensa de los animales y de protección, que se llama Nacho Paunero. Nacho, encantado. Un placer de estar aquí. Muchas gracias. Encantado. Explícanos en concreto qué es lo que se aprobó en la Asamblea de Madrid y eso para qué va a servir, o sea, para qué sirve Bueno, eso. pues voy a, para situar a la gente, habrá muchos que lo conozcan, seguro que nos están escuchando, nos están viendo y los sabrán. Pero el refugio, desde hace ya 19 años, lo que quería era conseguir el sacrificio cero, es decir, que los animales que son abandonados en las calles en ningún caso sean sacrificados. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad en la Comunidad de Madrid y en la práctica totalidad de España, a excepción de Cataluña? Pues que cuando un animal está vagando por las calles, a los 10 días puede ser recogido y sacrificado por ley. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues llevamos 19 años diciendo que eso no está bien. Y yo creo que cualquiera que me esté escuchando estará diciendo eso está fatal. Matarlos así porque sí, sanos, en perfectas condiciones. Y nosotros hemos demandado eso hasta que ya vimos que los movimientos políticos, desde luego, no tenían muchas posibilidades. Y en estos años no había manera de que políticamente se consiguiera cambiar la ley. ¿Qué hicimos? Buscar a los ciudadanos, buscar a la gente. Y la gente, bueno, ha venido corriendo. Cuando nos hemos puesto a pedirle su firma con una iniciativa legislativa popular, que es el único instrumento que tenemos los ciudadanos, para poderle exigir a nuestros diputados de la Asamblea de Madrid que cambien una legislación, pues salimos a la calle, todo el verano pasado nos lo hemos pasado recogiendo firmas y teníamos que coger 50.000 firmas en 90 días. 50.000 firmas para que no se matasen los animales que se recogen en las calles, que no los sacrificaran. Y conseguimos 62.000. Y yo creo que hubiéramos conseguido más. Lo que pasa es que bueno, nos dan un margen de tiempo y en ese tiempo y en verano pues conseguimos 62.000. Las presentamos en la Asamblea de Madrid y a partir de ahí, que ya habíamos hablado con los grupos, pues seguimos las conversaciones con ellos y había que conseguir que llegara a ser votado por los diputados. Y bueno, pues eso ha pasado el 13 de febrero. Lo que ha sido admitido a trámite. Claro, A partir de lo no, que hay que hacer. admitido a trámite fue hace muchos meses. Lo que ha sido la toma en Lo consideración. toman en consideración. Tenemos una ley ahora mismo que ha ocurrido en el Congreso, la Sí, del sí, sí. aborto. Pues lo mismo, que ha sido hace antes de ayer, me parece que fue, Sí. pues lo mismo que está votándose hoy mismo, ayer, pues igual ha ocurrido con la ley que permitirá no sacrificar los animales. Ha sido tomada en consideración y claro, esto es un hecho que es único en la Asamblea de Madrid. ¿Y ahora qué pasa? Se toma en consideración, pero eso no significa que se cambie la ley. No, 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 ni mucho menos. Es el paso más importante. Si no hubiéramos conseguido esto, difícilmente hubiera habido que volver a recoger firmas. Entonces, este paso era para nosotros fundamental. Ahora ya, todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo por primera vez en toda la democracia. Jamás se había votado de forma unánime una iniciativa legislativa popular, nada más que la de los animales. Eso es un hecho histórico. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es en la siguiente legislatura, cuando se forme con los grupos nuevos parlamentarios, que se supone que va a haber más grupos, no solo los que hay en estos momentos, y por eso nos estamos reuniendo con ellos, pues ¿qué va a ocurrir? Sacar adelante la iniciativa legislativa popular. Y ese es el primer paso para nosotros según se constituye la Asamblea. A mí dos cosas que tengo curiosidad personal es, primero, que nos expliques a todos nosotros
qué actividades, a qué se dedica el refugio, y luego si crees que la mal llamada o bien llamada clase política está interesada en los defensa de los animales, más allá del dicho, claro, en público no va a decir, no, a mí lo que me gusta a los gatos es fusilarlos, no bueno, lo va a decir pues, nadie, pues, pero hay un compromiso real. Sinceramente, no lo hay. Por parte de los políticos, hay que ser claro, nosotros nos hemos reunido con ellos y no tienen ese compromiso real. Aparentemente, pues ahora a partir de esta votación ya sí, ya lo tienen el compromiso. Un compromiso que se lo vamos a exigir todos, uno detrás de otro. Los 62.000 personas que firmamos se lo vamos a exigir. ¿Por qué? Pues porque han dado un paso adelante, un paso al frente. Han dicho, nosotros queremos que no se sacrifiquen los animales y vamos a tirar para adelante. Ese ha sido el primer paso a nivel político que se ha dado. Tampoco quiero decir que no se dieron pasos cuando hubo una modificación del Código Penal en el año 2009. Ahí también se dio un paso muy importante porque se modificó el Código Penal y gracias a eso podemos meter, intentar meter en la cárcel, que no es poco, a los que matan animales. Ahí también se dio un paso político. Pero por regla general, pues no está en el estado político, pero sí está en el estado de opinión. En el estado de opinión los ciudadanos sí queremos que se trate bien a los animales, sí queremos que se preocupen por los animales. Eso la mayoría de la gente, y eso se ve en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y en toda la gente que nos está apoyando y toda la gente que está pendiente de que hagamos estas cosas. Esta iniciativa legislativa popular, que denunciemos a una persona cuando mata a un animal, que rescatemos unos animales cuando están en peligro. Toda esa gente está ahí y muy pendiente. Y luego existe un ejército de personas que a nivel personal, voluntarias, están por las calles rescatando animales, haciendo lo que no hace las diferentes administraciones. El hecho de que Madrid en breve vaya a tener el sacrificio cero, eso es un paso de una importancia brutal. La primera comunidad donde sucede. La segunda, porque desde el año 2003 tenemos ya a Cataluña. Cataluña ahí nos ha dado un pase importante. Bueno, luego, como te decía antes, ¿cuál es la actividad normal de una organización como el refugio? Bueno, pues el día a día es complejo. Primero, pues tenemos que gestionar un centro de adopción en el que hay aproximadamente 190 animales. Tenéis un centro de protección. Sí, el centro, lo que es el refugio. Y el centro de adopción, que está en el Espinar, pues es el motor de la organización. Ahí nosotros rescatamos los animales, ellos están ahí, atendidos estupendamente, pero eso no es el final, claro. ¿El final cuál es? Encontrarles una familia que les adopte. Es todo un círculo, ¿no? Cuando sale uno adoptado, a partir de ahí entra otro que es rescatado. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es, primero, rescatar animales de las calles, perros y gatos. Y a partir de ahí, darles tratamiento veterinario, que también tenemos un centro veterinario, en donde les damos tratamiento veterinario, los vacunamos, les parasitamos, les damos toda la atención que necesiten, la que sea. Si han llegado atropellados, traumatológicamente, si tienen algún problema con la vista, el tema oftalmólogos, lo que haga falta para que el perro salga adelante. Y la verdad es que muchas veces te dicen, oye, un perro que ha sido atropellado y tal, luego lo adoptan. Sí, siempre los adoptan. Y muchos de ellos están a lo mejor en esas condiciones, pero también hay otros que no, que llegan a lo mejor perdidos, de una forma pues triste, porque el abandono es algo muy triste. Ellos están por las calles vagando. ¿Quién no ha visto un perro por la calle vagando y mirando unas basuras? O por la calle cerca de la carretera. Yo creo que prácticamente la mayoría de las personas que le preguntes lo ha visto. Y esa sensación es triste. Y lo triste es que si lo recoges, pues no lo protejas de verdad. Lo importante es cogerlo, rescatarlo, salvarlo y buscar una familia. Decís antes que lleváis casi 19 años en este tipo de actividades. Me supongo que tú serías de los creadores. Esa experiencia de tantos años en defensa de estos ideales, de estos principios, de estos valores, ¿ha cambiado la conciencia social hace 20 años hoy? Sí. Porque todo el mundo ha tenido antes mucho, y siempre un animal. Mucho. Pero hace lo que se hacen con las personas. Cuando muchísimo. No te sirve, lo tiras. Muchísimo. Esto empieza, ¿por qué empieza? ¿Por qué empieza el refugio? Pues empieza porque yo, una de las personas que empieza la organización, es, ves que hay animales que están en las calles abandonados, y ¿qué ocurre? Los recogen y los matan. Y digo, bueno, ¿cómo eso es posible? ¿Y eso ocurre? Sí, ocurre. Yo no lo sabía. Yo cuando empiezo no lo sabía que pasaba eso. Y hay mucha gente que todavía no lo sabe. Ahora ya, o sea, cuando lo coge la red municipal, los policías. Lo mata por ley en toda España, a excepción de la Comunidad de Madrid. Y aquí, por desgracia, todavía sigue ocurriendo, pero en breve ya no va a ocurrir, gracias a la iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, yo decía, bueno, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Nos empezamos a juntar, un grupo, empezamos muy pocos. Empezamos, yo qué sé, haciendo socios a la familia, a los amigos, una cosa
verdaderamente pues muy pequeña pero con mucho corazón y muchas ganas. Así empezó el refugio. Y bueno, y la verdad es que lo recuerdo con incluso con lágrimas, ¿eh? Porque fue importante aquello. Y han pasado muchísimas cosas en mi vida, pero sin embargo el refugio pues ha seguido ahí manteniéndose. Y ahora, pues hay más de 7.000 personas. 7.000 personas. Que son socias, hay personas trabajando en la organización, la mayoría mujeres, la gran mayoría, y luego muchos voluntarios que formamos parte de la organización y que estamos ahí dando el do de pecho, y mucha gente que dices, fíjate en los momentos que estamos pasando de crisis, que dices, bueno, pues la gente que se ha hecho socia del refugio, me acuerdo de un comentario en Facebook, yo lo último que dejaré será la cuota del refugio. Digo, joder, Dios, digo, qué maravilla que oír comentarios así, porque eso significa que estamos trabajando y que nuestro trabajo se está, viendo. Toda la entrevista está girando en torno a una reivindicación que vais a conseguirla con esa ILP. ¿Qué otras dos o tres reivindicaciones que dependen de una ley, de un parlamento, de una institución, se podría sacar en pantalla? Esta ya se conoce un poco. Bueno, la que nosotros queremos es una ley marco de protección animal. Que esa ley marco lo que haga es que homogeneice determinadas cosas referentes a los animales en todas las comunidades autónomas. Ahora mismo hay una ley por cada comunidad, como existen muchísimas cosas y que de hecho tiene su sentido. Pero determinadas cosas no deberían de ser factibles. Una de ellas es el sacrificio. Que se sacrifican animales en un sitio y en otro no, eso no debería de ser. Entendemos que al convertirse en Madrid ahora ya en una referencia, todo va a cambiar, eso es lo que entendemos. Pero queremos que esa ley se haga. Por poner otro ejemplo, la venta de animales en escaparates. En Barcelona no se hace y sin embargo en todas las demás comunidades sí. Otras cosas son las que hay que variar. La esterilización, fomentar la esterilización de los animales, que los animales no puedan tener perros, ¿no? Esto es muy típico, una persona tiene un perro y dice, voy a tener 8 o 10 cachorros. Esos 8 o 10 cachorros, luego no va a saber qué hacer con ellos con toda seguridad. Y al final van a acabar en casa de un amigo, uno que tiene una finca, y ahí surge el abandono. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo? Esterilizando. Por lo tanto, importante ese campo. Fomentar la adopción, también es muy importante. Algo que se hace poco, pero se fomenta, con las legislaciones actuales, se fomenta más la venta de animales en un país donde se abandonan 100.000 perros al año. Eso no debería de ser, hay que hacer lo contrario. ¿Y por qué a lo mejor no se ponen medios para controlar el tema del abandono? Porque es muy fácil, los recogemos y los matamos. Y eso cuesta dinero también, ¿eh? Que habrá gente que está diciendo, pero eso cuesta dinero. Ese dinero hay que hacer, esos recursos, invertirlos en la gente, en las campañas y en cosas para que no se sacrifiquen los animales, que eso es lo que nosotros pedimos. Ahora se van a producir, dentro de nada, mes y pico, elecciones autonómicas y municipales, y bueno, hay nuevos vientos, nuevas formas de que esto va a cambiar. Entonces, un movimiento que están inmersos en el cambio, el movimiento animalista, defensa de los animales, ¿también recoge ese tipo de películas o no? ¿O tú crees que el cambio, si se produce a nivel parlamentario, a nivel político, va a ser más sensible con la defensa de los animales? Yo entiendo que ahora mismo los animales no son importantes para los políticos. Entonces eso tiene que cambiar. Ese cambio, para nosotros, bienvenido. Quien quiera proponerlo, aquí estamos, para agarrarle la mano. A quien sea. Ese es nuestro objetivo. Quien quiera ayudar a los animales, aquí está el refugio. Para hacerlo, para ayudarles, para asesorarles y para tirar para adelante. Pues Nacho, muchísimas gracias. Esta es tu casa a partir de ahora. Vuestras reivindicaciones van a ser extendidas aquí. Y para terminar, animar a la gente si quiere entrar en nuestra página web, en elrefugio.org, que van a conocer todo lo que hace la organización. Pues muchísimas gracias, esta es tu casa. Ahora a continuación vamos a dar paso a un vídeo donde se habla precisamente de alguna de las actividades de esta asociación, del refugio.
por favor. Por favor, todos a cuatro patas. Don Ignacio González, a cuatro patas se lo pedimos. Sacrificio extremo en la Comunidad de Madrid. ¡Ya! Pues comienza la San Terrestre del Refugio. ¡Adelante la San Terrestre 2014! ¡A disfrutar! ¡Los perros vuelven a tomar las calles! ¡Hoy son nuestras! ¡Disfrutad a tope! ¡Esta fiesta es para vosotros! Aquí en la San Terrestre del Refugio, pasando por el Congreso, en el corazón de la Navidad, una fiesta, más de 700 perros y personas paseando por el centro de Madrid. Y este año, más que nunca, una reivindicación importante. Nos hemos puesto a cuatro patas para pedirle a don Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que queremos el sacrificio cero ya. ¡Feliz año a todos! Os deseamos desde el Refugio. Muchas gracias por todo. Bueno, buenas tardes. Después de esta interesante entrevista vamos a continuar con el espacio dedicado a la tertulia. Advertimos de que a partir de ahora y hasta las elecciones nuestra intención era ir invitando a distintos representantes de los distintos partidos políticos que se van a presentar a las elecciones e intercalarlos con los invitados habituales para ir dinamizando
la tertulia. Hoy, por cortesía de Nino Olmeda, buenas tardes. Muchas gracias, compañero. Viene como invitado Rubén Bejarano, de Izquierda Unida, y tenemos a nuestro contertulio habitual, Rafa Gómez Parra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No sabemos, porque con los compañeros de Podemos no se sabe nunca, si contaremos con Paco Pérez a lo largo del programa, que dijo que iba a intentar llegar, aunque fuese un poco tarde. Si no, pues se reincorporará en próximos programas. Bueno, yo creo que la cortesía manda y habrá que preguntarle y dejarle que intervenga primero al compañero, pero no me resisto a preguntar sobre si ya está cerrado el affair este de los nombres, ganemos Madrid, Izquierda Unida, guión, Los Verdes, guión, ganemos, etcétera. Un follón que fue, sí, parece ser rápidamente solventado. Sí. Parece que está... Si me permites un segundito, sí, es muy acertada la pregunta, pero yo te pediría que dijesen lo que piensen, no lo que dice el partido. Siempre lo he hecho, Nino. No, pero ahora más que nada que nos cuente si está resuelto el asunto. Resuelto, ¿y cómo? Porque parece ser que hay una resolución de... Sí, la ejecutiva adoptó una resolución el pasado sábado y, bueno, la verdad es que en Izquierda Unida hemos tenido unas últimas semanas muy complicadas, los últimos meses muy tensos, y yo creo que ya estamos preparados para lo que es la campaña electoral. Tenemos candidaturas, tenemos nuestros acuerdos. Izquierda Unida va a ir a nivel regional con Los Verdes, en la mayoría de las ciudades y municipios de la Comunidad de Madrid también Izquierda Unida Los Verdes, salvo en algunas localidades con sus peculiaridades que han trabajado también acuerdos con otras fuerzas políticas. En todo caso, Izquierda Unida tiene estrategia, Izquierda Unida tiene un programa, y el objetivo de los hombres y mujeres de Izquierda Unida, de todos los candidatos y candidatas, es llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid para que al menos conozcan nuestro modelo de comunidad autónoma, nuestro proyecto y la alternativa, una alternativa claramente desde la izquierda. Sin ambigüedades, así lo tenemos que decir de Izquierda Unida. Luego entraremos, porque una de las ideas es que los distintos partidos, representantes de los partidos, vayan haciendo propuestas, sí, vayan publicitando sus propuestas, pero quería comentarte, Rafa, es que la Unidad se queja de que ha sido un poco convulso, un poco rápido, pero ¿quién no ha sido, no, claro, ha tenido un proceso convulso y rápido? Desde Podemos, ganemos ahora Madrid, tal, el PP, que han estado esperando hasta el último minuto en el PSOE, no solo han estado esperando, sino que han tenido un cambio, o sea que... Están en construcción incluso las listas. Yo no sé, hay algunas que faltan flecos, ¿no? Yo no voy a entrar a valorar el... No, quiero decir que comentas... de otros partidos, porque bastante tenemos que comentas nuestro. Tú que ha sido, sí, una cosa convulsa, le comentaba a Rafa, sí, que ha que sido... Se todo. Ha sido una cosa, un proceso muy llamativo. Junto a la incorporación de intelectuales, sí, a las listas, el proceso de formación de listas ha sido muy convulso en todo, ¿no? Sí, yo de todas maneras, a mí, pelillos a la mar, es decir, lo que ha pasado en Izquierda Unida, yo creo que podemos, es decir, a mí me interesa más lo que va a pasar ahora, es decir, uh-huh, yo tengo mi versión de lo que ha pasado, es decir, normalmente tú ya estabas acusando que me están dinamitando. Yo pienso que en gran parte Izquierda Unida se ha dinamitado por sí misma, a sí misma, por sus propios problemas. Pero bueno, yo creo que como todo eso no forma parte de la campaña electoral, yo sí me gustaría, dentro de lo que es Izquierda Unida renovada, a pesar suya, es decir, Ángel Pérez se va a pesar suyo, por ejemplo. Es decir, en esa dinámica, por ejemplo, hay casos muy concretos. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de las famosas torres del Bernabéu, ¿no? Y Izquierda Unida votó, Ángel Pérez votó a favor de que se hiciera la recalificación de los terrenos del Bernabéu. En el tema este del Bernabéu, ahora mismo que tenemos pendiente, digo, para hablar de cosas que están ocurriendo ahora, en el tema del Bernabéu y del Calderón, se ha votado en contra de la ocupación por parte de Florentino Pérez de la Castellana. Eso quiere decir que Izquierda Unida está cambiando, digamos, está renovando su programa también para acercarse más efectivamente a los ciudadanos. ¿O aquello no pasó? Hombre, por supuesto, si podemos hablar, lo que pasa es que nos vamos un poquito atrás en el tiempo. No, era por poner un ejemplo. Yo creo que estamos en un momento histórico que además todos los candidatos, cualquier candidato que traigáis a vuestro programa lo va a reconocer. Claro. Es un momento distinto a todo, muy complejo, y yo creo que hay debates, yo creo que estoy convencido, para todos los que nos están viendo y oyendo, más interesantes. Izquierda Unida tiene, repito, una propuesta clara.
Yo creo que a diferencia del resto de partidos, que nosotros tenemos el máximo respeto para todos los partidos, la propuesta desde la izquierda, una propuesta política de lo que representamos, una propuesta política de transformación de la sociedad, lo tiene hoy Izquierda Unida, claramente. Nosotros no somos fruto de la crisis, nosotros representamos lo mismo del proyecto que se creó allá por el año 86, apuesta por lo público, el eje de los derechos de los trabajadores y trabajadoras como el eje central de nuestro discurso. Somos un proyecto político feminista, no podemos hablar de igualdad sí, cuando pero hay... Yo te lo que te quiero decir sí, es que nosotros no somos, un proyecto político reformista. Votar a nosotros favor no del Bernabéu... Bueno, si quieres hablamos del Bernabéu, vamos al 86. No entiendo por qué el... No, hombre, sí, sí. Digo cuando decís Izquierda Unida, ¿no? Nosotros no hemos, es decir, nos han dinamitado de fuera, ¿no, hombre? Yo creo que ha habido problemas dentro de Izquierda Unida y no se han reconocido eso. Nadie ha pedido perdón. Nosotros somos muy autocríticos con nosotros mismos. Nosotros hemos cometido errores, nosotros sabemos, y lo hemos pagado. Sí, sí, yo con eso quería liquidar. Y no solo a nivel regional, si no quiero... no solo a nivel de Ayuntamiento de Madrid, sino también, bueno, pues cuando hemos participado en gobiernos, en ciudades importantes de la Comunidad de Madrid, pues en algún momento nosotros somos críticos, hemos hecho cosas muy interesantes. Claro. Que han quedado, y además cuando hemos gobernado, ese gobierno se ha catalogado como un gobierno de izquierdas, pues cuando Izquierda Unida no ha estado o no ha condicionado las políticas, ese ayuntamiento pues no tiene no se le puede catalogar de izquierdas. En todo caso, nosotros hemos cometido errores y sabemos lo que no tenemos que hacer si bueno, pues accediéramos a un gobierno municipal por nosotros. Por lo tanto, nosotros somos muy críticos. Programa, nosotros somos de críticos. Unida, siempre. Nosotros siempre, no vamos a decir que hemos hecho todo magnífico. Pero con carácter general, ahora te doy paso. Más que el concepto de autocrítica, que suena mucho también autoflagelación, y yo creo que hay veces que tampoco corresponde. ¿Qué enseñanza saca Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Izquierda Unida del Ayuntamiento, de lo que ha pasado en estos últimos meses, años? Pues ya no es tanto si nos equivocamos, si no nos equivocamos. En este último proceso, ¿qué enseñanzas o qué conclusiones se pueden sacar de por qué estáis como estáis, por qué está Izquierda Unida como está, mientras que otros grupos menos definidos, a lo mejor ideológicamente, menos transformadores, como tú planteas, etcétera, están teniendo un éxito, en principio, importante, cuando a Izquierda Unida se le ha identificado siempre con las mareas, con las manifestaciones contra la reforma, con las huelgas, el apoyo a las huelgas generales, etcétera, etcétera. ¿Qué lección sacáis? ¿Qué conclusión sacáis? Es decir, coño, si hemos estado aquí, si estamos, si somos transformadores... ¿Por qué nos pasa esto y por qué está pasando lo que está pasando? ¿Habéis extraído alguna lección de cara a reorientar ahora el trabajo, las formas de trabajar? Porque el programa, el planteamiento ideológico a veces no cambia tanto, pero la táctica, cómo organizarlo, cómo venderlo, qué cosas no hacer, tal... Hombre, yo creo que es evidente y hay que reconocer que todo viene, los momentos de tensión, ¿no?, que hemos tenido en los últimos meses vienen prácticamente hace un año. Hay que reconocer que la irrupción de Podemos en las elecciones europeas, un partido que ha sabido muy bien canalizar por muchas razones, apoyo mediático, el saber trasladar mensajes, conectar, hay que reconocer, conectar con muchos jóvenes y trabajadores, si me permites. A partir de la irrupción de Podemos... A partir de ahí, 15M, porque el 15M no competía electoralmente y Podemos sí, porque con el 15M tampoco hubo una gran identificación de Izquierda Unida. Izquierda Unida llevaba su pelea clásica, sus mareas blancas, su marea verde, tal, los temas laborales, pero tampoco hubo una gran identificación, sin embargo... No, incluso algún dirigente de Izquierda Unida dijo que era una tontería. No, por eso digo, fue una falta de sensibilidad y ahora Podemos ya se convierte en un competidor, ya no son... los que se reúnen en la Puerta del Sol. Claro. Estos van a la Junta Electoral y se apuntan. Entonces... No, pero bueno, yo lo marco en ese momento. De hace un año hay una erupción fuerte. Rápidamente todos los estudios sociológicos y sondeos de opinión y de voto pues claramente identificaban ese votante prototipo de Podemos como un votante potencial de nuestro proyecto político y, lógicamente, se tiene que generar un debate y se generó un debate en la organización.
Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos compañeros y compañeras pues apostaron por un modelo de convergencia para los próximos, para este año electoral. Estamos abordando un año muy especial porque es no solo elecciones municipales y autonómicas, a la vuelta del verano, pues estamos abordando una de las elecciones generales más importantes de la historia democrática de nuestro país, ¿no? Posiblemente en el mes de noviembre. En todo caso, este ciclo electoral, pues nosotros lo hemos debatido, queremos estar preparados en las mejores condiciones, hemos abordado una posible estrategia y hay compañeros y compañeras que apostaban por una convergencia. La verdad es que todo el mundo en realidad apostaba por una convergencia. Estamos en un momento... Hay tres modelos de convergencia, porque nuestra dirección federal habla de la convergencia, habría que ver en qué términos. La gente que se ha escindido, Tania, Mauricio, habla de convergencia. Y vosotros también habláis de convergencia. Sí. Todos habláis de convergencia. Bueno, fíjate que hablamos de... ¿Qué diferencias sustanciales hay? Un proyecto político como Izquierda Unida que es fruto de la convergencia. En los que sois más veteranos sabéis que articulado en torno del Partido Comunista pues se crea Izquierda Unida bajo un modelo de convergencia. Bueno, ha habido muchos métodos de convergencia, hemos leído mucho, hemos oído mucho y visto mucho en los medios de comunicación, en nuestra propia organización. Nosotros hemos pensado que lo más sensato no era ir a ese modelo de convergencias que denominan de candidaturas de unidad popular. Nosotros queríamos buscar ese punto de equilibrio entre permanecer la existencia de un proyecto político como Izquierda Unida, que en el contexto en el que estamos, nosotros creemos que es fundamental, con lo que representa Izquierda Unida, las señas de identidad de Izquierda Unida, con un modelo de acuerdo político con otras formaciones, con Ciudadanos, etcétera. Bueno, yo creo que en Madrid, además, hemos apostado, y así ha salido mayoritariamente en los órganos de dirección, por un modelo que se basa en ese equilibrio, es decir, buscar acuerdos políticos, pero sin lo que creemos que es diluirnos en ese tipo de convocatorias, de ese modelo de convocatorias de unidad popular, porque el proyecto político de Izquierda Unida no se ve, no se plasma, y nosotros creemos que es un error. Por lo tanto, como te decía al principio, nosotros hemos llegado a un acuerdo general con los Verdes, que es una organización tradicional, pero en otros territorios, en otros municipios y en otras federaciones hemos sido capaces también de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. ¿Eso significa que no vamos a hablar a medio plazo en el futuro con otras organizaciones? No, nosotros vamos a abordar un proceso electoral bajo esa coalición electoral, pero nosotros reconocemos que tiene que haber un cambio político y se va a dar un cambio político en las instituciones el próximo mes de mayo, y ese cambio no lo va a liderar ningún partido. Es decir, es una obviedad, que parece una obviedad que está diciendo todo el mundo, pero es una realidad. Yo estoy convencido que ningún partido por sí solo va a poder liderar ese cambio político, y nosotros queremos participar, creemos que somos un sujeto político muy importante en la sociedad, representamos algo muy importante y nosotros queremos estar en ese cambio y vamos a trabajar para estar en ese cambio, porque ese cambio se tiene que dar de forma conjunta con varias organizaciones, siempre y cuando ese cambio de ciclo tiene que ser desde la izquierda, que es la premisa que siempre vamos a poner Izquierda Unida. Ahora, perdona, hablamos ahora del proyecto o de lo que te maneja, pero solo una pregunta. ¿No os preocupa una excesiva identificación con los de la ceja? El mundo, también por amistades personales, que ahora está apoyando, rodea a García Montero, el poeta. Que nosotros siempre le hemos... que es un mundo que en ocasiones ha apoyado al Partido Socialista directamente en otras ediciones, como alguno de ellos lo reconoce, por ejemplo, Sabina, públicamente. ¿No os preocupa esa identificación con los de la ceja y con algún sector que alguno me decía, incluso Izquierda Unida, un poquito viejuno? No, nosotros... Sobre el consejo asesor, nosotros de sabios, tenemos... tal, en los que no hay ni un solo joven, ni una sola joven. No, eso yo estuve, eso no es cierto. Nosotros... ¿Sí? Hay una niña jovencita que... Vale, pues es que la lista que han dado, Berzosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa identificación... Sí, no al revés. Al revés, nosotros en Izquierda Unida lo ponemos en valor. Nosotros siempre hemos tenido muchísimo respeto por un colectivo tan importante como es el mundo de la cultura, que ha sido vapuleado, satanizado... En muchas ocasiones, es verdad que en algunas ocasiones, algunos de los nombres que han mencionado sí que han apostado en algún momento coyuntural por otras formaciones. Sin embargo, hay otros que siempre han apostado por nuestro proyecto político. Ahora hay otros que nos apoyan, y bienvenido sea, porque sinceramente creo que tenemos un candidato a la Comunidad de Madrid de prestigio, de auténtico prestigio,
que va en la línea perfecta de lo que representa Izquierda Unida, que no lo hemos fichado, porque Luis García Montero es un hombre de Izquierda Unida desde hace muchísimos años, es militante en la Asamblea de Granada, pero bueno, el trabajo militante, por así decirlo, siempre lo ha desarrollado en todo el Estado y siempre... No, ni ha ocultado siempre, nunca ni su siempre militancia, hemos dicho, ni su yo al menos ni su cuando he visto un libro de Luis García Montero en una librería, cuando lo he comprado, lo he leído, cuando he leído un artículo de opinión en un medio, oigo en una tertulia, siempre he dicho con orgullo, ese es de los nuestros, ese es uno de los nuestros, y yo solo agradecerle que en una situación tan difícil y tan complicada en la Comunidad de Madrid y en nuestra organización haya dado el paso de encabezar nuestra candidatura, porque esa lo que significa es que es una decisión valiente y es una decisión de compromiso, de auténtico compromiso. No le deis mucho susto. Tratamos de protegerle, ¿eh? A mí me gustaría... Algunos estamos todo el día con él, a mí me gustaría conocer, tratamos de protegerle. Si la dirección de Izquierda Unida de Madrid, la que tú formas parte o estás cercano, y la dirección política nacional, si son del mismo partido. Porque es que da la sensación, vosotros no habláis entre vosotros, porque cualquier cosa que hagáis, que si la Tania, que si este, que si lo otro, lo último esto de lo de ganar Madrid, parece ser que la noticia está dada. Lo que digáis vosotros, ellos van a llevar la contraria. ¿Por qué no reunís y deciros, mira, en Madrid está la cosa muy mal? Nos han hecho polvo alguna gente de la organización. No tenemos el prestigio que hemos tenido hasta ahora. Los de Podemos van tirando fuerte. Por lo menos no nos jodáis más, ¿no? Vosotros habláis con ellos. Hombre, el federal había destituido a la dirección de Madrid. Intentamos. O sea, que dice, más que eso no se puede decir. Claro. Sí, hay relaciones. A ver, no te voy a negar ni no que... Pero sexuales no, ¿no? Además, no. Y además ha escenificado, ¿no? Que es lo que siempre tememos todos los partidos, incluidos nosotros, que es difícil, porque la historia de Izquierda Unida también va relacionada con exteriorizar, ¿no? Todos los problemas en los momentos buenos y también en los momentos malos. La pluralidad es una de las señas de identidad y así lo tenemos que asumir porque yo creo que es positivo. Bien, dicho eso, ha habido problemas con la dirección federal. Quizás el problema fundamental que hemos tenido en los últimos tiempos con la dirección federal es esa apuesta por la dirección federal que no hemos entendido de concurrir en la principal ciudad del Estado, la ciudad de Madrid, no concurrir con nuestra propia candidatura de Izquierda Unida y sí concurrir en esas candidaturas que te decía al principio de Unidad Popular. Nosotros no lo hemos entendido porque no ha ocurrido en otras zonas del Estado y no tampoco han puesto mucho hincapié en que en otras zonas del Estado vayan a este tipo de candidaturas. En otras ciudades importantes hay candidaturas, pero coalición electoral con con otras fuerzas políticas. Y por eso es la tensión que tenemos con la dirección federal, que no entendemos a día de hoy el por qué ponen tanto empeño precisamente en la principal ciudad del Estado, en Madrid. Nosotros siempre hemos defendido que precisamente si hay un sitio donde tiene que haber papeletas de Izquierda Unida y donde se tiene que visualizar el proyecto de Izquierda Unida, y donde Izquierda Unida tiene que hacer campaña en todos los distritos, en todos los barrios, ese es Madrid. Tú eres también candidato a la alcaldía de Leganés. ¿Ahí con quién vais a ir? ¿Con fuerzas fantasmas que os ponen unas siglas o con quién vais? No son fuerzas fantasmas, es una... No, los verdes, colegas, los verdes, son conocidísimos. Los verdes hemos llegado a un acuerdo, es una fuerza minoritaria, pero es una fuerza política. Sí, es una fuerza como Van militantes de los verdes en nuestra candidatura y, bueno, pues repetimos esa coalición electoral de hace cuatro años. También. De hace cuatro años en Leganés, te estoy hablando de Leganés. Y bueno, pues hablando con todos los vecinos y vecinas y colectivos, repito, nuestro objetivo es que al menos los vecinos y vecinas conozcan nuestro proyecto político, luego decidan, pero que conozcan que hay una candidatura desde la izquierda, una candidatura transformadora y una candidatura que tiene una propuesta política alternativa a todo lo que nos han lo que nos han hecho en todas las administraciones y que lamentablemente todavía estamos padeciendo. Nosotros combatimos ese discurso del Partido Popular que se ha hecho todo porque no ha quedado más remedio. Falso. Y además lo combatimos y lo demostramos de que no se bueno, también he dicho lo entrando, mismo. Entrando en el momento donde en el proyecto, sin perjuicio de que hablemos de algunos aspectos concretos, cuando digo concreto tampoco es en el detalle la cuenta, pero algunos planteamientos, señálame o señálanos cuáles son los elementos que os distinguen de otros programas relativamente próximos. Básicamente Podemos, porque se dice aquí que Podemos está copiando el programa de Izquierda Unida, ¿qué tal? Cosa que, por otro lado, en fin, este tipo de cosas, hay algunos políticos que dicen incluso que están orgullosos de que otros partidos le copien el programa, porque eso significa un éxito, pero, en fin, ¿cuáles son las rayas en qué coincidís, si entiende, y en qué elementos básicos
hay algunas diferencias. Hombre, yo creo que no es decir nada nuevo que el programa electoral, los programas electorales de documentos que aprueba Izquierda Unida y Podemos tienen un altísimo grado de porcentaje. Yo lo digo de forma positiva, ¿eh? Yo no... Hombre, el fenómeno de que Juan Torres haya hecho el programa económico de Podemos... Y ahora pide el voto a Luis García Montero. Apoye a Izquierda Unida, bueno, yo no creo, deja de ser llamativa. Yo creo que eso es positivo. Y es verdad que tiene un altísimo porcentaje. Yo he leído también documentos de Podemos en su constitución y, lógicamente, pues son cuestiones que yo me alegro. Es decir, que un partido que tiene una marca claramente de simpatía en la sociedad, que está en alza, que se parezca mucho al programa de Izquierda Unida... Pues yo, la verdad, es que me alegra mucho. Por supuesto, tenemos diferencias, diferencias incluso en el discurso. Nosotros sí que planteamos que el eje del discurso no son los de arriba, los de abajo, como dice Podemos en cada debate electoral. Yo creo que es un debate etéreo en la cual hay que ir al grano. El debate, claro, es la derecha y la izquierda, y no es un juego de trileros, como he oído algún dirigente de Podemos. Es que esa es la clave, es que no es lo mismo que nos gobierne la derecha o las políticas de derechas que la política de izquierda. Como te decía al principio, nosotros no somos una fuerza reformista que plantee reformas parciales. Nosotros somos una fuerza política de transformación de la sociedad. Somos una organización republicana que tenemos un modelo de Estado claro y definido. Y, en definitiva, nosotros somos una fuerza política ecologista, feminista, donde los derechos de los trabajadores es la clave. Nosotros no descubrimos nada porque defendemos lo que siempre hemos sido. Repito, no es una organización que nace al albur de esta crisis económica, ¿no? que muchos partidos se han creado en este momento. Yo creo que sí que es verdad que hay una crisis institucional importante, no se resuelven los problemas de los ciudadanos, hay una corrupción insostenible, tasas de paro insostenible, es lógico el cabreo de la gente, pero nosotros, repito, mantenemos las mismas señas de identidad, claro, que Izquierda Unida ha mantenido desde su origen. Y ahí hay diferencias, sí, lógicamente. Claro, yo me gustaría decir dos cosas que me parecen claves de lo que tú estás diciendo. Primero, yo creo que lo que se ha cargado a Izquierda Unida sistemáticamente no ha sido el programa. El programa, yo siempre he estado de acuerdo, y me parece que es difícil hacer un programa más de izquierda. Ahí lo tienes. ¿Cuál es el problema? El problema ha sido la ley DON y el bipartidismo. Totalmente de acuerdo. Es decir, si tú no tienes poder, eso es lo primero que dijo Pablo Iglesias cuando fundó Podemos, es decir, o tienes poder o te quedas como Izquierda Unida. Es decir, te quedas como el Pepito Grillo en el Congreso, que cuando interviene alguien de Izquierda Unida en el Congreso, pues yo diría, yo lo firmo, estoy de acuerdo, pero no vale para nada. Y eso pasa en otros sitios donde no se tiene. En aquellos sitios donde se ha conseguido poder, pues efectivamente la diferencia es clara. Pero también lo dice el PSOE en algunos casos. Sí. ¿No? Es decir, yo creo que ese ha sido el problema fundamental, y ahí, si no se acaba el bipartidismo, Izquierda Unida va a seguir igual. Es decir, aunque no pierda escaños, etcétera, aunque se conserve el escaño, no va a conseguir nada. Es decir, vamos a pasar otros 20 años o 30 años en que, pues, haces de Pepito Grillo, pero no haces nada. Eso es una de las cosas que ha provocado la crisis también de Izquierda Unida. Es decir, y acabo, simplemente. Y luego, la otra cuestión fundamental que yo veo claro en este tema es que Podemos, yo creo que en principio en su intención no era sustituir a Izquierda Unida. En todo caso era fagocitarla, pero por arriba, es decir, estilo Syriza. Es decir, yo sustituyo al PSOE y me llevo parte también de Izquierda Unida, que es lo que hizo Syriza. Pero claro, el problema es que a Podemos no le han salido bien las cuentas. Es decir, el tema de Andalucía ha sido claro. Es decir, no ha conseguido sustituir al PSOE. Al no sustituir al PSOE, digamos, parece que quiere sustituir a Izquierda Unida. Yo creo que sería, vamos, de hecho, Pablo Iglesias lo ha dicho, no quiero ser Izquierda Unida, no quiero volver a ser Izquierda Unida. Entonces, por lo tanto, yo creo que o de aquí a las elecciones generales hay un cambio efectivamente del bipartidismo claro, es decir, en el que todas las fuerzas que tengan representación pueden participar en el gobierno, cosa que no está tan clara tampoco, porque, por ejemplo, yo creo que vosotros en Leganés habéis tenido ese claro ejemplo, es decir, en los pueblos, en las ciudades donde no ha habido mayoría ya en las elecciones anteriores, ha sido gobernando la lista más votada, y yo me he quedado asombrado de que en los plenos se vota todo contra el alcalde, por ejemplo en Leganés, y el alcalde hace lo que le sale a la napia. Entonces, claro, es el ciudadano, por ejemplo en Leganés, alucina. Dice, bueno, ¿para qué he votado yo
este reparto de votos si luego no hay manera de que eso se consolide en una política diferente? Es decir, se ha seguido haciendo lo mismo que cuando había bipartidismo. Por ejemplo, el caso de Leganés, que tú conoces mejor. Sí. Entonces, claro, yo creo que esas dos cuestiones son las que al ciudadano le están llevando a decir, bueno, prefiero votar a una, a hacer el voto útil de siempre, uh-huh, ir a votar a alguien que vaya a ganar, que no, a Izquierda Unida, que no va a ganar. Entonces, yo creo que eso es un defecto grave que, sí, que existe siempre, ¿no? Sí, bueno, algún matiz. Si recordáis, si podemos tirar de hemeroteca, hace un año, un poquito más de un año, si consultamos las encuestas sociológicas y de intención de voto que se producían a principios de año 2014, veíamos una Izquierda Unida en claro crecimiento. Yo recuerdo poquito, no. Bueno. No va a ser mayoría. Yo recuerdo perfectamente que coincidían en tres medios de comunicación donde, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid superábamos o igualábamos el número de concejales del Partido Socialista. Es decir, las expectativas de voto eran muy buenas, de las mejores de la historia de nuestro proyecto político, hasta, lógicamente, la irrupción de Podemos, que ahí, pues tengo que reconocer, dentro de las autocríticas, que nuestra organización pues no se movió de forma correcta. No supimos dar, y nos incluimos todos en conjunto, Izquierda Unida. No pudimos dar antes, no pudimos dar con la ola, ¿no? Ya cuando las primeras apariciones de Pablo Iglesias en todos los medios de comunicación, te decían ya... Eso era tarde ya. Claro, efectivamente. Entonces, no supimos dar con la tecla. Bien, el 15M fue lo que... A partir de ahí, pues lógicamente lo que os decía al principio, surgió el debate y ya estaba Podemos, claro. Y ya lo veis en las elecciones andaluzas, y por supuesto va a haber una irrupción de Podemos en todas las comunidades autónomas. Bien, nosotros... Perdón, un segundo, ¿tenéis datos vuestros que... vaticinen que por lo menos tenéis representación en la comunidad y en el ayuntamiento? Ya sé que no tenéis muchos talegos porque estáis embargados todos, pero alguien que sea un profesor de universidad, cosa chuncable. Nunca hemos tenido dinero para hacer encuestas, ni en los mejores momentos hubiéramos gastado dinero. En los buenos momentos que tenéis dinero, los utilizáis en lo mismo, creeros a vosotros mismos. No hemos hecho ninguna encuesta de opinión. Tenemos respeto por las encuestas, pero bueno, tampoco hay que darle... Marcan tendencias, ¿no? Pero tampoco hay que darle... A ver, porque las encuestas también se equivocan. Y ahí está, por ejemplo, también el caso de las elecciones andaluzas, ¿no? Nadie intuía el número de diputados del Partido Socialista el día de las elecciones. Ninguna encuesta. Siempre les daban siempre menos. En todo caso, nosotros creemos que después de todos los problemas que hemos tenido, con todos los problemas de las primarias, los que ganaron las primarias, que al final ya no están en Izquierda Unida, todo lo que ha venido después, problemas con nuestro federal, etcétera, yo creo que hemos encontrado un magnífico candidato, un buen candidato. Además, cuando visitamos distintas ciudades se palpa en el ambiente, ¿no? En el sector de la izquierda sí que te dicen que hemos reaccionado muy bien. En una Izquierda Unida débil, que estaba después de muchos bandazos en los últimos tiempos, yo creo que la gente nos lo dice, que hemos reaccionado muy bien, y yo estoy convencido que Luis García Montero nos va a ayudar, junto con el resto de candidatos y candidatas y con el resto de la organización, nos va a ayudar a remontar esas expectativas que hay en las encuestas, y estoy convencido que vamos a tener un buen resultado en las elecciones. ¿Habéis llamado a los dirigentes, a los cuadros más importantes de Izquierda Unida, para que durante que dure la campaña no meta la gamba? Pues es que hay muchos bocazas, ¿no? Los de una banda, no voy a decir los nombres de las bandas, o sea, por lo menos que se calmen o doparle durante me decía, ahora, excesivamente preocupado. Yo quería hacerle una pregunta para terminar. Me decía un periodista en la Asamblea de Madrid, que hemos tenido un acto institucional, uno de los últimos, yo creo que el último ya que hemos tenido, y me decía, bueno, ya os queda poco, solo os queda un mes y algo. Y le he dicho, queda una eternidad. No les una auténtica caso, eternidad. No les hagas caso, a los periodistas les gusta mucho el navajeo y el barrillo. Claro, eso vivimos. Yo te voy a hacer una pregunta. Nos queda una eternidad todavía. Para terminar, una pregunta que me lleva rondando mucho tiempo. Sí. Y es, en el supuesto que Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid sacase la mayoría para gobernar... Sí. ¿Qué es lo que haría? Pero antes te digo, hay una limitación presupuestaria, a la comunidad que se pasa de la disciplina presupuestaria la machacan, igual que al país que se pasa de la disciplina presupuestaria le machacan. Es decir, ¿qué haría o cómo podría? Porque hemos visto modelos desde los peores, los catalanes, subida de impuestos, recorte, etcétera, etcétera, todos los de los gobiernos de derecha, hasta el de Extremadura, el más liviano.
pero también en Andalucía, porque uh-huh. Andalucía se ha sometido a la disciplina presupuestaria, al no déficit, etcétera. ¿Vosotros cómo romperíais ese círculo? Mira, a pesar de todas las limitaciones que dices, que es verdad, a pesar de todos los recortes, de toda esta austeridad que ha hecho el Partido Popular a lo largo de todo este ciclo de 20 años, etcétera, todavía hay recursos para llevar a cabo políticas sociales. Nosotros lo hemos denunciado y una de las primeras medidas que haríamos sin duda si estuviéramos en el Gobierno es hacer un estudio jurídico administrativo de todas las privatizaciones que tiene el Partido Popular en sanidad, en educación, servicios sociales, en todo, y hacer un estudio para volverlas a prestarlas desde lo público. Primero, va a ser siempre de mayor calidad, que es lo que quieren los ciudadanos, y es que nos vamos a ahorrar dinero, porque es que está demostrado. Nosotros, cuando yo soy el portavoz de sanidad y Nino nos ha sufrido mucho, es verdad que tenemos estudios de que todo este sistema de privatización que tiene el Partido Popular, bueno, si lo hiciéramos con empleados públicos, con recursos públicos, con centros públicos, pues aparte de que lo encontraríamos mejor, que vale la mitad. Una mejor gestión, vale, efectivamente, más transparente y esa sería, más eficaz, daría y esa sería una, para, con las restricciones presupuestarias, hacer, a pesar de todo, social. Podemos hacer políticas sociales que lleguen a la gente. Evidentemente, el Partido Popular nos ha inmerso en un discurso perverso donde solo nos hablaba del gasto, que tenía poco gasto. Pero, claro, nosotros queremos hacer el debate de los ingresos, claro, porque precisamente en la Comunidad de Madrid, que no es una comunidad autónoma cualquiera, que están asentadas las principales fortunas de nuestro país, las principales sedes de las multinacionales, empresas de nuestro país, si hubiera una propuesta fiscal justa y progresiva, cosa que no existe, pues todavía tendríamos más recursos para las instituciones para hacer esas políticas sociales, que además es lo que quiere la gente. Esa sería una de las primeras medidas, pero sin duda, la primera, sin duda, sería esa estaría relacionada con el empleo. Nosotros pondríamos en marcha con un plan de empleo regional de verdad, sentaríamos a los sindicatos de clase, sentaríamos a los empresarios, abordaríamos y aprobaríamos una gran partida presupuestaria, porque la Comunidad de Madrid tiene recursos para abordar o intentar paliar esta tasa de desempleo, que es absolutamente insostenible. Pues lo dejamos a Rubén, ya nos dicen que no hay ni cinta, como dice el compañero. Muy rápido, ¿no? Gracias por haberte animado aquí con estos pistoleros. Sí, entramos fuerte. Y seguramente nos veamos a lo largo de esa eterna campaña. Claro, yo encantado, cuando me invitéis, pues aquí estaré. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Gracias, compañeros. Por vuestra inteligencia. ¡Ole! Siempre. ¡Ole! Pues nada, aquí lo dejamos. Ya está. Lo has hecho muy bien hoy, tronco. Estás mejorando, pero mucho, ¿no? Va como...